Señora presidenta, señorías, el gravísimo abuso que han supuesto las cláusulas suelo ha recibido hasta ahora en nuestro país una respuesta institucional muy, muy decepcionante. Tuvimos dos sentencias del Tribunal Supremo que fueron bastante incongruentes en cuanto a las consecuencias que extraían de los hechos sobre los cuales radicaban sus pronunciamientos. Y esto motivó que tuviera que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que le echara un rapapolvo al Estado español y acordara la retroactividad de la obligación a la banca de devolver las cantidades cobradas por estos conceptos. La respuesta a esto fue un decreto ley del año 2017 que igualmente abundaba en esta más que decepción, en este encubrimiento a la banca, porque en ese Real Decreto que nosotros, y se lo recuerdo, señora Telechea, votamos en contra de él, porque creo que ha mencionado que el Mixto votó a favor. Compromís estuvo en contra de ese decreto ley porque entendíamos entonces y seguimos entendiendo que lo único que hace es favorecer la morosidad de la banca, lo que hace es saturar los juzgados, lo que hace es generar un gasto extraordinario en nuestro sistema que hemos de pagar entre todos y subvierte innecesariamente el esquema general de la imposición de costas contenido en los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por todos estos motivos, nosotros celebramos la proposición que ahora nos traen, que ya le indico que vamos a apoyar, porque ustedes hacen descansar su propuesta en el recurso al arbitraje de consumo y, por otro lado, también en la conciliación registral, que entendemos que puede ser muy positiva teniendo en cuenta que la institución registral en España es fuerte, es robusta, está servida por unos funcionarios de gran probidad, de rectitud, unos funcionarios que han demostrado que tienen un nivel de trabajo más que encomiable y, por tanto, nosotros entendemos que este servicio podrá ser bien desempeñado por ellos. En cualquier caso, lo que hemos de tener en cuenta es que la solución a futuro vendría porque, de una vez, se tuviera en España una legislación que abordase la necesaria transparencia de la contratación. Y por eso esperamos que la proposición de ley que el Partido Socialista registró hace tiempo y fue tomada en consideración venga pronto en algún momento a debatirse en esa Cámara. Pero, en fin, mientras esto llega, lo que nos interesa a nosotros es que se solucione el problema de los cientos de miles de personas que aún no tienen una solución. No solo las personas que han acudido a los juzgados, sino todavía el millón y medio de personas que aún ni siquiera saben que pueden reclamar porque tenían cláusulas suelo abusivas. Y no lo saben porque el Estado nos ha preocupado de obligar a que se les diera una información de oficio de esta situación. Por tanto, hay que acabar ya con esta problemática. Entendemos que su propuesta puede descongestionar los juzgados y la vamos a apoyar. Muchas gracias.